carajo. ¡Winchate ahí! ¡Pues yo hice tremendo hueco! Nada, si no haces nada, sí. ¿Y el winche? No, no, winche. Bien, gracias. Entonces, espérate. Así no haces nada, porque te haces un hueco nada más. Si vos no caminas y la goma avanza, no, te haces tremendo hueco. Suave, suave, ¿ok? Dale. No, está jodido. Está jodido. Si vos le das así y la goma no camina, te hace un hueco y te sentás en el eje completo. Espérate. Porque el cruce de acá está de pinga, siempre estuvo de pinga. Y el cruce original era por aquel lado y está peor. Este es el bypass que hicimos. Por aquel lado. ¿Allá? Sí. Pero el cruce de ahí también está de pinga. Fernando, ¿para qué te quedas adelante, please? No puedes venir acá sin winche. No, tengo que comprarlo. He comprado todo, poquito a poco. Lo próximo es el winche. Si querés, yo te pongo en el grupo el link de que tengo yo puesto en la parte de atrás. Es de 4.500. Y cuesta ahora mismo 150 pesos. Con la soga y todo. Y yo te digo, yo no, los winches de Amazon los conozco todos. Porque los he comprado todos, los he partido todos, menos ese. Pero ¿por qué no me hace caso pasar? ¿Han entrado por acá? Fernando, ¿lo puedes pasar la vuelta ahí? No. ¿Y por acá? Sí, por acá sí podés. Fernando, ¿pero por qué no seguiste a George? Ok, whatever works. ¿Ahí? Sí, yo creo que pasa por ahí, ¿verdad? ¿Estás en 4 o estás en 2? Quiero ver si paso. Sí, podía pasar, sí. Yo creo. ¡Uy, cuidado! ¡Atrás tuyo! Se te queda un palo atrás tuyo en la espalda. Pero... quédate ahí, quédate ahí. No me va a poder eso. Sí, pero para adelante, ¿qué va a hacer para atrás? Ponen un free spill, ah, no, estoy de acá. Estas son. Todavía. Sí, pues está nuevo. ¡Vamos, para adelante! No tenés ni siquiera dónde engancharlo. No. No, para carajo, de acá se va a tener que hacer. De acá sería ideal, pero yo no sé qué tan fuerte será esto. Ok, dale, subite. Uy, espérate, me caigo. Uy. ¡Estás para atrás, eh! ¡Estás en reversa, papo! Ok. Suave. Suave. Ponte recto, ve. Si vos le das así, lo único que hace es hacer un canal encima de la coma. Dale. Ahí sí te creo. Ahí, ahora sí. Ah, que tenés unas donas ahí. Seguí, joder, que va a caer la huella mía ahí. Eso. Todo el mundo por acá. A
¡Apágate la luz esa! ¡Me matas el video! ¡Me apágate la luz que me matas el video! ¡Por allá! A ver, ¿cómo hacemos para cruzar acá? ¿Por dónde fue George? Para allá. Ah, sí, qué específico, ¿verdad? Para allá. Acá está. Está pasable por acá. Wow, está bien de pinga acá. Ok. Fernando, ¿por acá te vas a toquear? ¿Ah? Está bien, está muy blandito acá. Porque acá ya mucha gente ha descubierto el cruce de acá. Tenemos que ir por allá que está más nice. ¿Todavía? Sí, está más nice, porque acá está. Mucha gente ha pasado por ahí y lo hicieron mierda. Mucho más atrás para adelante. ¿Tiene power steering, yo no? No, yo tampoco, me sirve ya.
Ok. Ese es Manny. Manny se va a estar cagando la madre de uno acá. Que está muy, está muy ancho ahora. No, pero además no sea muy ancho, que los huecos se lo tiran para un lado. Y ahorita ahí cuando entramos en la vía del tren, como la hacía así la goma. Sí, no, porque está muy alto. Es top heavy ahora. Si fuera el peso nivelado más abajo, así de alto. Pero bueno, esas son cosas que pasan, que vienen con la moto grande. O sea, la moto alta, mejor dicho. George, ¿sí? Tenemos que tratar de pegarnos para aquel lado. ¿Esos son qué? ¿Big? ¿Sí? ¡Oh! Yo sé dónde estamos ahora. Estamos acá al lado del final del lobby. Es una grande con babies. We gotta go through here, que ya me acuerdo. But I don't remember exactly how fucked up it was. I remember acá, es un mega hueco ahí. No, este es el mega hueco. Are we gonna make it through here? Yeah, we can make it through here. This is one, the one is fucked up. This is the one. I remember this one. We should be able to get across. Straight that way. Y después, ¡fum! Pues ya. Está bueno. Ok, cool. I find a way back. Si no se toquen acá, pueden ir pasar por alrededor. Y vamos directamente a la way. Fíjate si pasas bien acá, si no pasemos por el costado. ¿Se fueron por afuera? Adelante de ti. Ok, está bueno, está bueno. Ok. Llamarlo, eh.
¿Quién está? George. Let me see if you got your marica, contesta el teléfono. ¿Dónde está Fernando? George, digo. George, where are you guys going to? I know. The other way, it wasn't easy to begin with either. The other way, the main road, it was worse for his bike because you know how wide it is. 85 points, que chingado. 85 points. Okay. So give me a heads up if you don't follow the tracks, because we came out of the clear. No, he should be able to fit. That was the only skinny part, was the one that you guys went the wrong way. Okay, we're waiting for you in the clear. Bye. No, que man, y con la moto más ancha no puede pasar tan fácil por los trails eso allá atrás. Ellos están haciendo, man, están maniobrando. De aquí para donde se pone más normalito. ¿Ya? ¡Mentiroso! No, no, es verdad. ¿Le decían la chapeadora? I don't know why. Sí. ¿Eh? ¿Le decían la chapeadora? Ok, vamos.